Hola, 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 ¿cómo estás, maestro monstruoso? Bienvenido a este tu canal en otro video genial de Monster Legends. El día de hoy te traigo los nuevos cruces legendarios permanentes que se van a implementar este 5 de febrero. Como el 14 de todas formas vas a estar solo, pues Social Point decidió darte este premio consuelo para que aunque sea tus monstruos sí hagan el sin respeto y demostrarte que tienen mejor vida amorosa que tú. Ya tengo varios videos de cruces legendarios anteriores y lo que me he dado cuenta es que siempre hay algunas dudas comunes que están presentes en cada uno de los videos. Y como Yarny el Pollito te quiere mucho como tu tío Lucho, te va a responder cada una de estas preguntas frecuentes. Nadie se ha preocupado tanto por mí. ¿Cuánto tiempo dura el cruce? El cruce de todo legendario dura un día con 22 horas, así que si cruzas a tus monstruos y te sale este tiempo, felicidades papu, has conseguido un nuevo legendario. ¿Siguen disponibles los cruces? Sí, papu, en el caso de estos cruces estarán activos a partir del 5 de febrero y estarán disponibles eternamente hasta que el juego deje de existir. Mis videos anteriores de cruces fueron hechos hace algún tiempo y hasta el día de hoy siguen activos. Así que aprovecha, papu, tienes una variedad de legendarios que puedes sacar por cruce. ¿Qué nivel tienen que tener los monstruos para que salgan los cruces? Tienen que tener mínimo el nivel 4, da igual si un monstruo tiene nivel 100 o nivel 4, la probabilidad de que te salga el cruce será la misma. ¿Importa el orden en que apareo los monstruos? No, no importa el orden. Por ejemplo, para cruzar a Badamagma necesitas cruzar Skipless más Duchess y funcionará de igual forma que si cruzas a Duchess más Skipless. No me salen los cruces. Generalmente los cruces no salen al primer intento, tienen una probabilidad entre el 10 al 5%, así que dependerá mucho de tu suerte. Si no te funciona la primera, papu, no te desanimes porque tarde o temprano te va a tener que salir. Ya saben, perros, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo. Re paletazo. Super hiper high paletazo. ¿Cómo saco los épicos que necesito para cruzar a los legendarios? No te preocupes, papu, que tengo un video donde te doy los cruces de todos los épicos apareables. Lo dejaré aquí arribita, también en la descripción y también en el comentario fijado. Hay algunos épicos que no se pueden conseguir por cruce como Styrel, Hyperion, Alo y otros más. Pero no te preocupes, papu, porque todas las semanas salen mazmorras donde podrás obtener cédulas de estos monstruos para poder crearlos. Así que una vez aclarado cada uno de estos puntos, vamos con los cruces, papu. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh. Writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the vein, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Y estos han sido los nuevos cruces legendarios 2021. Antes de terminar el video, quiero mandar un saludo para RB Escorpión. Gracias por el apoyo, papu, y por recomendar mi canal. También para Antonio José Ramos Díaz, que está muy activo en el canal apoyando cada uno de los videos que subo. Y para Glaves Games, bienvenido al Team Pollito, papu. Esto ha sido todo por hoy. Dale like, manito arriba, y salúdame a tu prima. Nos vemos en un próximo video. Pa. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you.